Bienvenidos amigos del país a una nueva edición de La Posta Pesca Caza y Aventura. Es un verdadero placer volvernos a reencontrar y ya transitando este año 2015, flamante año, que esperemos que venga con muy buena onda y los mejores augurios para todos los cazadores y pescadores de nuestro país. Hoy con un programa muy especial, porque hace muy poquitos días se realizó un concurso solidario que lo habíamos anunciado en nuestro programa, allí en el Club Punilla, para colaborar con un gran amigo pescador perteneciente a la comisión de allí de este importante club. Así que estuvimos en el Club Punilla con todas las imágenes de este gran concurso solidario a la pieza de mayor peso. Vemos las imágenes. Estamos viendo imágenes de las instalaciones del Club Punilla a orillas del lago San Roque, y tal como lo habíamos prometido, iba a estar presente la cámara de La Posta en este concurso solidario organizado por un grupo de amigos en realidad. Y qué buena forma de comenzar el año, porque esto nos da esperanza de que todo va a cambiar. Y por qué no iba a estar nuestro programa también colaborando con este amigo pescador, donde realmente se dio cita muchísima gente, muchísimas familias, dando una mano solidaria, haciendo un concurso que es lo que más cercanos tenemos y es lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, y estamos dándole difusión como corresponde a un evento solidario de jerarquía y de características realmente increíble. Y vamos a charlar con Luis Veranek, presidente del Club Punilla, que bueno, nos ha abierto sus puertas para que entremos con nuestra cámara y podamos difundir las imágenes que ustedes están viendo de toda la familia de pescadores colaborando por un hecho solidario. Y básicamente queríamos preguntarle a Luis cómo se desarrollaron las alternativas, cómo estuvo todo con relación al concurso. Luis, bienvenido al programa y felicitaciones. Bueno, muchas gracias, buenos días a la gente de La Posta. Soy presidente hace un año y día de esta institución, la cual la conozco desde muy pequeño porque mi padre ha sido integrante de la comisión de la misma, y estoy muy contento porque el grupo de gente que trabaja con nosotros es un grupo de amigos. Si bien uno es gran parte de lo mismo, son ellos quienes trabajan y aportan ideas, y estamos todos juntos para que esta institución vaya adelante. En el primer año de que nosotros estamos presidiendo la misma, se ha mejorado notablemente nuestra institución y se está trabajando para que sea un ejemplo. Luis, estamos viendo mucha convocatoria de gente, de toda la familia de pescadores, de distintos clubes que se dieron cita a un hecho trascendental que está basado principalmente en la solidaridad y en el acompañamiento de un gran amigo con relación a la ayuda que uno le puede dar. Echamos a mano esta posibilidad de hacer un concurso de pesca simplemente para colaborar, y qué bueno que ver toda esta gente colaborando, ¿no? Sin duda, mira, este aporte que hemos hecho hacia nuestro amigo, nuestro tesorero, es reunir un poquito de dinero para que pueda cumplimentar con su tratamiento. Dentro de muy poco tiempo, si Dios quiere, va a estar entre nosotros nuevamente. Y bueno, y yo le quiero agradecer a toda la gente que ha colaborado con nosotros, no solamente con venir a concursar, sino que hemos tenido también colaboración de comerciantes y demás que nos han donado premios, trofeos, y en algunos casos gente que ni ha venido a participar del concurso y ha pagado hasta 5 inscripciones de la misma. Creo que ya con lo que hemos recaudado vamos a poder cumplir ya nuestro compañero. Luis, más allá del concurso y más allá del hecho deportivo, ¿no? Básicamente lo que tratamos de reflejar es el apoyo de gente que no solo que ha venido a pescar, como vos decías, sino que también gente que ha colaborado con algún premio, con el hecho simplemente de estar participando, y eso es lo que queremos básicamente rescatar en el programa. Al momento de que necesitamos algo de solidaridad, de compañerismo, todo el mundo está presente, también en la pesca, ¿no? También en la pesca, el amigo pescador es muy solidario. Y te digo, esta mañana un chico integrante de acá me dijo: a esto hay que sonreírle, así como sonríe el payaso, que muchas veces dentro de él hay una gran tristeza. Yo lo único que les digo, que les agradezco a todos y gracias por haber venido a hacernos esta nota. Vamos a hablar un poco con relación a la prueba, porque también no nos podemos despegar de la parte técnica de esta pesca. El lago San Roque está con el nivel de agua espectacular, tenemos una costa bárbara aquí en las instalaciones del Club Punilla. Básicamente, la prueba, ¿de qué hora se desarrolla, Luis? De hora 9 a 13 horas es el concurso extraordinario de costa a la pieza de mayor tamaño, mayor peso. Esperemos que todos van a tener un reconocimiento. ¿Qué te puedo decir? Que estoy totalmente
realmente agradecido a todos ustedes. En cuanto a los premios, vemos plaquetas, vemos trofeos, va a haber una clasificación hasta el 10º premio, vemos la presencia de muchos bagres, pero las carpas también se hicieron presentes en una jornada a pleno sol, más allá de todos los rezos que habíamos hecho la noche anterior, porque estaba bastante amenazante el cielo. El hecho de que haya sido un acto solidario, Dios también nos acompañó con el día que nos está tocando, Luis. Sin duda, el día es maravilloso, la gente está con todas las pilas en colaborar, vos ves que toda la comisión está a pleno colaborando con este compañero. No quiero ser reiterativo, pero estoy totalmente emocionado y agradecido por la convocatoria de toda la gente que ha venido, y más ustedes que siempre están presentes en todo evento de este tipo, y a la gente que ha venido a fiscalizar de la FECAP de Córdoba, quienes me han brindado todo el apoyo para que esto sea realmente una fiesta. Nuestro amigo Oscar Sassaroli tiene a mucha gente que agradecer por este gran evento solidario, así que le vamos a dar participación a nuestro micrófono para que dé la lista de agradecimiento. De esta forma tratamos de cumplir con todos aquellos que colaboraron en este gesto tan solidario en el día de hoy. Oscar, vamos con los agradecimientos. Así es, Jorge, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Desde ya queremos agradecerte a vos con el nombre de tu programa y felicitarte ya que estás en un nuevo canal. Agradecerle a todos los amigos que nos han ayudado, desde ya a la subcomisión de pesca, en la cual está laburando desde hace rato, como la Casa de Pesca El Gallego Colia, Santa María, Verdulería Cusi, Roberto Colia, que puso para los trofeos, Isaac Bustos, el Longo Gabriel, que donó dinero, al señor Bertotti, que nos está fiscalizando, Bertotti Dante Díaz, que nos están ayudando, con la señora Lucero Elvira, que también nos han donado unos trofeos, el Canario Pescador, tenemos la Casa de Pesca El Delfín, de acá de Carlos Paz, Fray Gastón, Guzmán Sergio, Colia, Ariel Ali, y un par de diplomas, que es la señora Marine Farías, y Platía Antonio, que es un amigo pescador, que también donó cosas. Todo ello, muchísimas gracias. Desde ya, por supuesto, todo lo que se está haciendo, todo lo que se está recaudando, es todo para José. Desde ya a todos los pescadores queremos agradecer. Oscar, muchísimas gracias. Felicitaciones por el esfuerzo y el trabajo y por el compañerismo, fundamentalmente, de este acto solidario para con nuestro amigo pescador. Como ustedes veían, toda la familia de pescadores presente allí en aguas del lago San Roque, precisamente en el Club Punilla, participando solidariamente a través de este concurso a la pieza mayor. Realmente nos hemos sentido muy cómodos, muy contentos de poder participar y poder difundir estas imágenes y poder contribuir con nuestro granito de arena para con nuestro amigo José. Nosotros ahora los invitamos a nuestra primera pausa comercial y enseguida regresa la posta Pesca, Caza y Aventura. Orbea, División Aventuras, presenta un nuevo producto patagónico, STH Reels, nueva generación. Distribuye Servicios y Aventuras SRL, teléfono 0381-439-0917. Pepe Gioda, Shundina Hunting. Tenés muchas cosas para disfrutar. No pierdas tu tiempo en trámites. Presentamos Ciudadano Digital, una herramienta online que simplifica y agiliza tus trámites y servicios con el gobierno. Jubilación, salud y muchos trámites y servicios más. Ciudadano Digital, ágil y dinámico, como vos. Estas marcas siempre te acompañan en tus actividades al aire libre. Importa y distribuye Las Colonias Distribuciones Sociedad Anónima. Vendas solo por mayor al 0800-555-0380. Casa Alem de Coco Fernández. Artículos de pesca, armería, accesorios, indumentaria outdoor. Todo para la actividad al aire libre. Avenida Alem 3169, Villa Salais, Córdoba. Baterías Grimaud, 50 años junto a nuestros clientes. Vendas por mayor y menor. Distribuimos en toda la provincia. Avenida Sabatini 2867, Córdoba. Pepe Gioda, Shundina Hunting.
Hace muy poquitos días se realizó en la ciudad de Santa Fe la gran cena despedida de las colonias Distribuciones, Sociedad Anónima. Allí, toda la familia de las colonias se dio cita, colaboradores de todo el país, como así también directivos de la firma. En la oportunidad, el presidente del directorio, José María Lobolo, decía lo siguiente. En esta ocasión, que no se repite todos los años, hemos invitado a las esposas y novias del equipo de las colonias Distribuciones. Debemos agradecer a todo el personal, a todos los clientes que nos apoyan, a todos los proveedores que nos brindan todo lo que necesitamos como para no parar la máquina, como para seguir creciendo pese a todo. Estamos muy satisfechos, no pensaba que iba a ser tan bueno. Por suerte hemos mantenido una buena relación con la Secretaría de Comercio de la Nación y nos han habilitado unas cuantas importaciones que nos han permitido en algunos meses no tener mercadería y en algunos meses tratamos de satisfacer a toda la clientela, que no es poca y que son gente que hace 30, 40, 50 años que nos compra. Yo estoy seguro de que así como nos agrada a nosotros que la gente valorice la marca Okuma, valorice comprarnos a nosotros, también vos te sentís de alguna manera consustanciado con la causa de Okuma, de Colony y todas las marcas que distribuimos. Mira, yo creo que somos una familia realmente. No somos jefes ni empleados, somos uno más del equipo. Y aprovecho para desearles a todos los clientes, amigos, proveedores, bancos, desearles una feliz Navidad y un muy feliz año 2015. Parece que fue ayer y sin embargo hace un año que la antigua armería cedió su denominación por las colonias Distribuciones Sociedad Anónima. Nacía una nueva etapa en nuestra empresa. Fue entonces que nos fijamos una renovación con nuevos objetivos, con nuevas etapas que se han ido logrando en el transcurrir del año bajo la norma de siempre brindar el mejor servicio a nuestros clientes con la garantía de marcas líderes reconocidas mundialmente. En la celebración del año que finaliza, la empresa agasajó a su personal y sus parejas en una animada reunión que se vivió en los salones altos del dique, zona del puerto, en donde se pudo advertir la muy buena relación de las colonias con sus colaboradores de todo el país. Además, hubo sorteos, regalos y un brindis por un 2015 próspero y feliz, extensivo a clientes, proveedores y amigos. Veíamos esta despedida de año por parte de la familia de las colonias Distribuciones y quiero saludar y dejarle un fuerte abrazo a mi amigo Gustavo Cuello, que fue el encargado de realizar las imágenes que ustedes veían hace un ratito nada más, y las felicitaciones a toda la familia de las colonias Distribuciones. Ahora es momento de quedarnos aquí en la ciudad de Córdoba, precisamente en la calle Lima 1341. Nos reencontramos con nuestro amigo Pepe Gioda y seguimos descubriendo más productos de Pepe Gioda Shooting and Hunting. Adelante, Pepe, con tu informe. Gracias, Jorge. Hola, amigos de La Posta. Bienvenidos nuevamente aquí a Pepe Gioda Shooting and Hunting y al flamante año 2015. Hoy, amigos, para hablar de dispositivos de puntería, de punto láser para armas cortas. El láser CAT nace en Argentina para cubrir una necesidad del mercado que en ese momento hacía falta en Argentina y también en los mercados internacionales. A tal punto es la calidad de los láser CAT que toda Europa, América, Estados Unidos son consumidores por la alta tecnología de los láser CAT. Todas las marcas de armas cortas del mundo, amigos, que sugieren a la hora de tener que colocar un dispositivo láser, sugieren la marca CAT. El dispositivo láser es de venta libre. Obviamente que es un dispositivo usado por distintas fuerzas especiales y de seguridad, y en el mercado civil es usado deportivamente para hacer prácticas de tiro rápidos
y precisos. El alcance en condiciones normales de estos puntos láser llega hasta 400 metros. Tenemos dispositivos que se colocan debajo del caño del arma corta, como así también ustedes están viendo el último dispositivo, invención argentina, invención de CAT. Es más, le digo, no solo se inventó y se creó en Argentina por la firma CAT, sino que está patentado en Estados Unidos como un invento argentino, el láser CAT, que va sobre la corredera del arma. Los láser CAT tienen el 100% de garantía. En un año no, dos años no, 10 años no. Tienen garantía de por vida y se adaptan a todos los modelos de pistolas existentes en el mercado. Es un dispositivo muy económico a la hora de poderlo montar como un accesorio moderno a tu flamante pistola. Y para todos aquellos fanáticos de las distintas marcas de armas, ya contamos aquí en Pepe Gioda con todas las remeras de todas las marcas, en remeras muy modernas y de un gran diseño. Amigos, no me queda más que agradecerle todo lo vivido en este 2014 y augurarles a todos, porque es lo que nos merecemos, un 2015 lleno de paz, felicidad y esperanza. Chao amigos y nos veremos en el próximo programa. Muchísimas gracias. Punto Pesca, artículos de pesca, camping, accesorios. Organizamos tu viaje de pesca al lago San Roque. Punto Pesca, Avenida San Martín 1354, Villa Carlos Paz. Antes de llegar a nuestra segunda pausa comercial, nosotros queremos invitarlos en este 2015 a que participen con La Posta. Ingresen al blog laposta.pescacasayaventura.blogspot.com. Pueden dejar su foto, como así también ver todos los programas a lo largo de estos 10 años. Por otro lado, les informamos que La Posta también tiene Facebook, La Posta Pesca, Caza y Aventura, como así también pueden ver ustedes nuestro programa a través del Facebook de Jorge Vivas. Ahora sí nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y enseguida regresa nuestro programa. Orbea, División Aventuras, presenta un nuevo producto patagónico, STH Reels, nueva generación. Distribuye Servicios y Aventuras SRL. Teléfono 0381-439-0917. Pepe Gioda, Shooting and Hunting. Marcas siempre te acompañan en tus actividades al aire libre. Importa y distribuye Las Colonias Distribuciones Sociedad Anónima. Vendas solo por mayor al 0800-555-0380. El Surbí, todo en pesca y camping, cuchillería, accesorios y armas neumáticas. Atención personalizada de Franco y Gabriel. El Surbí, la casa de pesca más grande del sur de la ciudad. Zuliani, elásticos repuestos, colocación de elásticos, venta e instalación de repuestos, Avenida Santa Ana, 3434, Córdoba. Punto Pesca, artículos de pesca, camping, accesorios. Organizamos tu viaje de pesca al lago San Roque. Punto Pesca, Avenida San Martín 1354, Villa Carlos Paz. Abrimos el tercer bloque de La Posta, Pesca, Caza y Aventura y les decimos a nuestros televidentes que estamos ubicados allí en el Club Punilla, en aguas del lago San Roque, con todo lo relacionado a este gran concurso, la pieza mayor, concurso solidario que se realizó el domingo próximo pasado. Las imágenes a continuación.
Seguimos ubicados en la costa del lago San Roque, en las instalaciones del Club Punilla, viendo las imágenes con relación a este gran concurso solidario, y les recordamos por otro lado que todas las piezas que se obtenían eran pesadas y devueltas a su hábitat natural. Y los seguimos invitando a los más pequeños de la casa que vayan preparando su equipo de pesca, porque el primero de febrero, domingo, primero de febrero, vayan agendando, chicos, se va a realizar el Pesca Niño organizado por la Federación de Caza y Pesca de la provincia de Córdoba en el lago del Parque Sarmiento. Allí va a estar la Cámara de la Posta, Pesca, Caza y Aventura, como siempre, acompañando a este gran evento deportivo que convoca a toda la familia y fundamentalmente a los niños que practican la pesca con devolución en este lago maravilloso que tiene el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba. Con inscripción totalmente gratuita, y va a haber premios como siempre para todos los chicos que asistan este domingo primero de febrero a lo que va a ser este gran concurso preparado para todos los chicos como hacemos todos los años. La Posta invita a lo que va a ser este gran Pesca Niño 2015 en el lago del Parque Sarmiento este próximo primero de febrero. Nosotros ahora vamos con los ganadores, la clasificación para mayores. El primer lugar fue para Celeste Roldán, el segundo premio para Daniel Romero, tercer premio Gabriel Ochoa, cuarto premio Lucas Bariles, quinto premio Roberto Cuñado, sexto premio Sergio Albert, séptimo premio para Ricardo Chigio, octavo premio Walter Obeide, noveno premio para Miguel Ibiris y décimo puesto en la clasificación de este concurso solidario, nuestro amigo Gabriel Piva. Por otro lado, como ustedes saben, había también premios para cadetes en este gran concurso solidario allí en Aguas del Lago San Roque. Primer puesto para Emiliano Frey. Santiago Ochoa se llevó el segundo puesto. El tercer puesto para Mateo Romero. Cuarto premio Mateo Murúa. Quinto puesto para Samira Sassaroli. Sexto premio para Joaquín Guzmán. Séptimo premio para Julián Fernández. Y octavo premio para Victoria Bariles, que ya desde muy chiquita ya está pescando, la hija de nuestro amigo Lucas. Y la Copa Challenger, el ganador ha sido nuestro amigo Walter Obeide. Esta es la clasificación de todos los ganadores de este gran concurso solidario allí en Aguas del Lago San Roque, en las instalaciones del Club Punilla. Oscar, vamos con los agradecimientos. Así es, Jorge, agradecerle a todos los amigos que nos han ayudado, desde ya a la subcomisión de pesca, en la cual está laburando desde hace rato, como la Casa de Pesca El Gallego Colia, Santa María, Verdulería Cuba, Roberto Colia, que puso para los trofeos, Isaac Bustos, el Longo Gabriel, que donó dinero, al señor Bertotti, que nos está fiscalizando, Bertotti Dante Díaz, que nos están ayudando, con la señora Lucero Elvira, que también nos han donado unos trofeos, el Canario Pescador, tenemos la Casa de Pesca El Delfín, de acá de Carlos Paz, Frey Gastón, Guzmán Sergio, Colia, Ariel Ali, y un par de diplomas, que es la señora Marine Farías, y Platía Antonio, que es un amigo pescador, que también donó cosas. Todo ello, muchísimas gracias, desde ya, por supuesto, todo lo que se está haciendo, todo lo que se está recaudando, es todo para José. Desde ya a todos los pescadores queremos agradecer. Seguimos con más imágenes de este gran concurso que se desarrolló allí en el Club Punilla. Este gran concurso solidario a beneficio de un integrante de la comisión de esta importante institución de la provincia de Córdoba como es el Punilla. Para nuestro amigo José, nuestro más cálido y sincero abrazo y solidaridad para este momento que está pasando. Y bueno, también el agradecimiento a todos aquellos que participaron encontrándonos bajo el pretexto de la pesca para poder ayudar y para poder realizar una jornada de pesca realmente inolvidable, donde ha habido muy buena pesca, pesca con devolución, y por supuesto la familia se hizo presente para poder participar de este gran concurso solidario realizado el domingo pasado. Oscar, muchísimas gracias, felicitaciones por el esfuerzo y el trabajo, y por el compañerismo fundamentalmente de este acto solidario para con nuestro amigo pescador. Luis, muchísimas gracias por dejarnos trabajar y mostrar este concurso tan importante aquí en la provincia, porque realmente vemos gente de todos los clubes, muchísimas familias que se dieron cita, y esperemos pronto volvernos a ver, quizás con alguno de los concursos propios del Club Punilla. Muchísimas gracias y felicitaciones por este trabajo. Bueno, muchísimas gracias a vos, a tu programa, y espero que en otra oportunidad podamos charlar del tema pesca. Muchas gracias. No, gracias a vos, Luis.
Punto final para una nueva edición de nuestro programa, esperando que haya sido de su agrado todo el material que le hemos presentado en el día de hoy. El agradecimiento una vez más a las autoridades del Club Punilla por permitirnos mostrarle a todos ustedes este gran concurso solidario y felicitaciones por el gesto. Nos vamos a reencontrar la próxima semana. Muchísimas gracias y nos estamos viendo.